Hola, mi nombre es Rocibel Víquez del CIDE, la Universidad Estatal a Distancia, y quiero hablarles de la red Waterlat GoaSID. Es una red de docencia, investigación e intervención en los temas de gestión del agua. Ha surgido a lo largo de varios años de investigaciones que han ido consolidando grupos en América Latina con contrapartes en Asia, África y Europa. En este momento cuenta con cerca de 350 participantes, un tercio de los cuales son estudiantes de grado y posgrado. Pero no solamente gente de la academia, también hay representantes de organizaciones públicas y privadas, especialistas del tema, que se han sentido convocados por el lema de la red. La prioridad de la investigación se ha enfocado en la lucha y la indefensión que cotidianamente se asocian con los temas del agua. Para desarrollar este trabajo, se han establecido 10 áreas temáticas. La inter- y transdisciplinariedad, agua y megaproyectos, el ciclo urbano, aguas transfronterizas, agua y salud, cuencas y territorios, arte y cultura, desastres, agua y producción, agua y violencia. Ahora, es importante que el conocimiento generado por estas áreas de investigación tenga capacidad para traducirse en nuevas estrategias más democráticas y más inclusivas del manejo del agua, que nos permita mejores relaciones con otras especies y con la naturaleza. Una de las estrategias más importantes son las reuniones internacionales. Por eso es un gusto invitarle a la octava reunión Waterlat GoaSID, que se desarrollará en San José, Costa Rica, del 3 al 7 de abril del 2017. Una reunión centrada en poner sobre la mesa el tema del conflicto centroamericano. Nos encantaría que se comunique con nosotros, visite la página de la red o escríbame a mi correo rviquez@uned.ac.cr. Será un gusto tenerlos en la reunión. Muchas gracias.